Bueno, como ya sabéis, llevo bastante tiempo sin hacer guías de Elden Ring. Y en este tiempo, pues, me he dejado llevar por la hamburguesa y he ganado un poco de peso. Pero bueno, aquí estamos. Y si has llegado a este vídeo es porque seguramente has llegado aquí a la Torre de los conversos perversos. Y al llegar aquí, que estamos en Liurnia, enseño mapa porque la gente se pierde. Y al llegar aquí hay un mensaje que os dice que la erudición te guíe. Y pues hasta aquí, ¿no? Diríais, bueno, pues ya descubriré qué es eso y me voy. Así que para hacer esta guía tenemos que volvernos a justo después de derrotar al Godric, que yo no lo he matado en esta segunda vuelta. Ya sabéis que estoy haciendo New Game Plus. Podéis matar a Godric o no, podéis bordearlo por un lateral todo el castillo y veniros hasta aquí sin problema. Vale, una vez aquí vamos a la iglesia, que es donde vamos a conocer a un NPC llamado Juja sin gorra. Bueno, que en realidad se llama Zops. Zops está aquí, ¿vale? Y os pedirá unas runitas, en plan, es hermano, tengo el sub-20 de Speedrun en Mario 64, dame unas ruinas. Unas ruinas, no, unas runas. Y bueno, le daríais a todas las conversaciones, gastar las conversaciones, todas las que haya. Y llegará un punto en el que dirá, necesito la llave de piedra refulgente, la cual, en principio, se encuentra, una de ellas, ¿vale? Se encuentra aquí, custodiada por un dragón. Esta llave, al conseguirla, dices, vale, se la doy a Zops. Y Zops dice que no, que esa no le sirve porque esa la vas a usar tú. Entonces, entraríamos a Raya Lucaria con esa llave y nuestro objetivo en Raya Lucaria será encontrar una segunda llave de piedra refulgente, ¿vale? Y para todo aquel que no sepa cómo se consigue esa segunda llave, pues os voy a dejar tremendo gameplay y os invito a que hagáis con YouTube el poner el vídeo en velocidad por 2, ¿vale? No voy a hacer yo todo el trabajo con la edición, así que darle ahí a las nuevas funciones de YouTube que para eso están, ¿vale? Y una vez hayáis conseguido la segunda llave de piedra refulgente, venimos a hablar con Zops.
y le damos esa segunda llave de piedra refulgente, ¿vale? Nos da las gracias. Sí, ahora puedes volver a la academia. Grande, Juha. Y nos da un nuevo gesto que se llama erudición. Con este gesto de la erudición vamos a poder abrir lo que sea que haya en esta torre de los conversos perversos, ¿vale? Así que vamos a probar el gesto allí. Porque yo no sé qué dan, ya sabéis que en esta segunda partida estoy rebañando cosas y esas cosas que vaya rebañando, pues os pondré en contexto de todas ellas en las siguientes guías que vayamos haciendo, ¿vale? Así que gestos, vamos a... No, este no es. ¿Cómo se cambia? Este botón, ¿vale? Vale, ¿dónde está el gesto de la erudición aquí? Erudición. Vamos a probar ahora. Ole, los caracoles. ¿Ha servido de algo? Sí. Aparece una escalera mágicamente. Vale, pues me sirve. Por cierto, tengo tantas runas porque ya no tengo en qué gastar. Podría seguir subiendo de nivel, pero es que me piden 400.000 o algo así. Estoy en nivel 200 y pico. Una salvajada. Y bueno, he visto gente en partidas New Game Plus que van con esta katana en las dos manos. O sea, llevan dos katanas de estas. O sea, ese es el punto que tiene que molar, ¿no? Que te pueden permitir ya matar los NPC y todo. Vale, vamos a abrir esto a ver qué nos dan. Y nos dan una piedra de la memoria, que es una ranura más para poder llevar un hechizo extra, ¿vale? Así que esto ha sido todo. Sé que hay más puntos donde vais a necesitar este gesto de la erudición. Misión de Zops, os recuerdo. Y es una misión perdible, ¿vale? Es decir, que si habéis avanzado más de la capital o habéis matado a Malenia o cualquier boss de estos más avanzados, Zops ya no va a estar ahí, ¿vale? O sea que es perdible. Por eso me lo perdí y estoy haciendo esta segunda vuelta, ¿vale? Así que déjate un me gusta si te ha molado el vídeo y yo intentaré ponerme a dieta o algo, porque madre mía, ¿cómo estamos?